Hola de nuevo. En lo que Geno fue a fumar, me pidió que les platicara acerca de lo que hicimos ayer. El día de ayer estuvimos en vivo y sin cortes también, pero esta vez en YouTube. Estuvimos en vivo con los otros participantes de Ravenclaw, que quedaron como semifinalistas en el Torneo Nacional de Magia junto conmigo. Soy participante también. Estuvimos haciendo algunas prácticas. Geno nos hizo algunas preguntas imposibles de contestar. Totalmente imposibles de contestar, pero es como para ir curtiendo, ¿no? Para que se les vaya quitando los nervios, para que sepan contestar. No necesariamente de conocimientos, porque yo sé que las cosas del torneo pues no van a ser así. Yo sé que las preguntas del torneo no deben ser así. Sin embargo, es importante que ellos se vayan habituando a cámara para cuando sea la semifinal. Para que se, como ya había dicho, que se les quiten los nervios. Es muy importante irse como fogueando en eso, aunque las preguntas y las dinámicas no sean exactamente las mismas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estuvimos haciendo ayer. Tuvimos a 5 compañeros, me parece, con nosotros, a los cuales agradezco mucho haber venido a mi canal, porque pues para mí siempre es un honor recibir Potterheads y más Potterheads inteligentes. Es algo que agradezco mucho, que hayan decidido acompañarnos, decirle a sus amigos y demás. Porque para nosotros esto es más una pasión, es prácticamente una forma de vida como lo llevamos. Es algo importante, es algo que disfrutamos, es algo que ocupamos para ver metáforas de la vida. No es solo una serie en que hay un niño haciendo magia, o sea, eso pues está bonito, pero no es lo que es realmente importante. Entonces me gusta que haya otras personas que alcancen a ver cosas parecidas a mí, que nos podamos retroalimentar, que podamos debatir, que podamos pensar y reflexionar juntos, que podamos indagar sobre los significados de esta serie, porque Rowling es una persona muy inteligente. Y hemos visto cómo este universo ha crecido porque pegó, a la gente le gustó. Pero ya no es lo mismo, lo platicaba yo con Geno, ya no es lo mismo cuando leímos el libro de la Piedra Filosofal con los personajes. O sea, aunque estaba muy bien la historia, los personajes eran un poquito más planos, se ve que todavía no estaban muy bien planeados. En el momento en el que a Rowling le dicen, ya tienes más libros asegurados porque a la gente le gustó mucho, y dejó de hacer las cosas con la desesperación del hambre, fue cuando realmente la historia pudo comenzar a enriquecerse. No es que fuera una historia pobre, a mí nunca me pareció una historia pobre, me pareció una historia con un humor muy divertido, me parece ingeniosa, no es precisamente novedosa, pero la forma de contarla está increíble. Sin embargo, de ahí creció todavía más. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto que a la gente le gustara, porque así tenemos acceso a todo este universo mágico, y aquí estamos 21 años y medio después haciendo tertulias mágicas. No puedo negar lo satisfecha que estoy haciendo tertulias mágicas, escribiendo cápsulas, pensando, analizando. Muchas de esas cosas que les platico en los videos son cosas que yo he ido pensando o aprendiendo a lo largo de los años. Me faltan muchas, muchas por hablar, muchas por escribir. Sepan de todas maneras que aunque las he pensado y aprendido a lo largo de los años, siempre corroboro mi información. En todos lados hay errores, todos los canales pueden llegar a tener datos difíciles, incluso en el canon de Pottermore, de Wizarding World. Hay información a veces contradictoria, y aunque es uno de los universos con más coherencia que hay, no deja de haber estas pequeñas contradicciones. Entonces sí, a veces me ha pasado, de hecho tengo que dar una disculpa pública en video, la voy a hacer pronto, acerca de que el papá de Yusuf Kama, digo, la mamá de Yusuf Kama, no estaba bajo una mortentia, sino fue una maldición imperios la que se la llevó con el otro señor, con el papá de Credence, con el que se suponía que era el papá de Corvus, bueno, con el papá de Corvus Lestrange. Y ahí, por ejemplo, a mí me agarraron en curva porque fue en un video en vivo, alguien aseveró eso y dije, ah, sí, claro, estaba con la mortentia, y no es cierto. Entonces ahí yo me equivoqué.
casi siempre trato, bueno, más bien siempre trato de que la información sea toda constatada, corroborada, como el profesor Vince en su clase de historia, pero a veces llega a suceder. Ya está Geno aquí de regreso. Hablando de lo de Corvus, además está un ruidazo y con trabajo nos oíamos nosotros. Sí, con trabajo nos oíamos nosotros, ese ya no podíamos, yo creo, ni pensar. Bueno. Ahorita, antes de que sigamos. Justo quiero comentarles que estamos nosotros improvisando un poco esto, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque nos apasiona y de repente pues hay errores, ¿no? O hay fallas en la producción que le pasan hasta los profesionales. Claro. Nosotros pues apenas estamos aprendiendo, ¿no? Y tenemos la maldición del audio. Siempre pasa algo en los en vivos con el audio. Sí, y además no es nada más ir aprendiendo de, digamos, los aspectos técnicos de la transmisión y de los videos. Y la es ir aprendiendo también sobre el mundo mágico, sobre las sagas, sobre la historia. Entonces, a lo mejor no sabemos todo, pero sí hay algo que no sabemos. Se los vamos a ir investigando, ¿no? Por supuesto, siempre se trata de decir, ¿saben qué? No sé, lo voy a investigar. Sí, claro. Sí, claro. Y de ahí buscar una respuesta correcta, ¿no? No decir lo primero que se nos venga a la cabeza, no hacen mucho ahí. Unos presentadores repugnantes. Realmente repugnantes. Ya. Ok, entonces sigamos con. Vale, pues. ¿Qué te iba a poner? Nada, voy a improvisar. Improvisa.